Lo que estábamos escuchando recién es el Mató un Policía Motorizado, obviamente, ¿no? La Otra Ciudad, Unas Vacaciones Raras. Bueno, es la suerte de P, ¿no? Más que P, ya son 8 temas, ¿no? Son varios temas que estaban ahí presentes y que fueron parte de esa versión, ¿no? 2021. Renovadas, ¿no? De canciones que fueron incluidas en esta nueva transmisión, ¿no? Podemos decir, nueva salida al aire de lo que fue Ocupas. Vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿no? De cómo de repente vuelve todo. Y hablábamos de Charlie y la capacidad de renovarse, ¿no? Y por ahí en 2023. Tener ese rasgo moderno. Bueno, hay cosas que realmente no pierden el tiempo, ¿no? Y se mantienen bastante bien en los últimos años. Y está buenísimo que así sea, ¿no? Hay realmente mucho material para revisar en ese sentido. Vamos a estar hablando en cuestión de minutos de este libro que acaba de salir, hace un tiempito salió, se llama Las Memorias del Negro Pablo, y tiene que ver con uno de sus principales protagonistas, con Dante Mastropierro, que bueno, es el malo de la historia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y este libro editado por Aguilar, un libro en donde hay un montón de secuencias que se ponen ahí a disposición de aquellos que quieran leer un poquito más y conocer más sobre la historia. Y historias que son muy locas realmente, que van por fuera de lo que es el conurbano bonaerense y trascienden las fronteras del conurbano para llegar a planos que son súper de fantasía, ¿no? Y que uno dice, bueno, esto hasta qué punto, ¿no? Es el aquí, el ahora y no se va a otro lugar. Bueno, todo esto está ahí presente, además de que, bueno, es un laburo de memorias y de una vida que tiene estas particularidades. De hecho, bueno, hay como una especie de necesidad de contar todo esto a partir de lo que fue sugerido por propios extraños, ¿no? En el caso de Bruno Estañaro, ¿no? Tirándole un centro y decir, che, mirá, todo lo que te pasó lo podés contar tranquilamente. Lo tenemos ahí del otro lado a Dante. Dante, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo viene la cosa? Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludo ahí a toda la audiencia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Recién hablábamos un poco, ¿no? De lo que significa este libro y también de la necesidad de contar todas estas historias. ¿Cómo surgió todo esto, ¿no? Fue un poco, te lo preguntaban algunos amigos, decía, todo esto tiene que estar documentado y vos te pusiste a disposición, o pusiste a disposición todas estas historias. No, sí, tengo más historia. Lo que pasa que muchas veces cuando yo veo una anécdota, algo, empiezo a contar cosas, historias que gente no la conoce y me dicen, loco, es re fabuloso las cosas que vos contás, ¿viste? Porque acá no hay chamullo, no hay camelo. Y me dicen, vos tenés que escribir un libro. Y toda la gente estaba con que vos tenés que escribir un libro. Hablé con Bruno, me dijo lo mismo. Y bueno,
Ahí empezamos a trabajar con Martín y el otro muchacho este, y bueno, ahí sacamos el libro, ¿Y salió el libro que se nomás? llama Las Memorias del Negro Pablo. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, Gracias a Dios, sí. además, bueno, lo que significa tener un libro, ¿no? ¿Alguna vez imaginaste escribir un libro más allá de lo que te decía la gente? No lo escribí, lo redacté, el que lo Claro. escribió fue Martín, pero sí, no, jamás, jamás, ni mi loca vida, ni mi loca vida. Bueno, y digo, pensando un poco en esto, también imaginar que todo lo que veníamos mencionando, ¿no? Las historias que trascienden un poco la frontera de lo real, son reales, pero tienen también un condimento extra, ¿no? Como que son cosas que uno las ve alejada desde el lugar que uno está, pero después, a medida que se va metiendo en la historia, también un poco conoce, ese escenario. Sí, hay gente que la conoce y hay gente que no, ¿viste? Claro. Hay gente que te dice, ¿dónde vivías vos? O todo esto te pasó a vos, y sí, campo, ¿qué quiere que te diga? Hay gente que yo le comento, a veces nos ponemos a hablar con los pibes del laburo y me dicen, pero, y sí, te estoy hablando en serio, tengo tanto, tanto, tanto trote en la vida que me pasó, todo lo que te estoy contando pasó. Sí, No, no, no no, no hay es. ningún chamuyo, no hay camelo acá. En ese sentido, vos cuando te propusieron esto, ¿veías la necesidad? ¿Tenías ganas de contarlo en definitiva? Sí, porque son cosas que no, hay gente que está fuera de esa realidad, ¿entendés? Y me parece que había mucha gente que se tenía que enterar o leer algo que no conocían o que saben que existen pero no conocen esa realidad. Seguro, seguro. Y ¿Entendés? Claro. esa realidad, bueno, que también, como decíamos, tiene una parte, ¿no? El otro día veía una historia ahí en Instagram que te decían de repente, es el de Ocupas, es el de Ocupas. Hay como una también situación que es denominador común, ¿no? De que siempre te encuentren y te digan, ah, el de Ocupas, ¿dónde ocupaste? Por ahí un rol de villano, entre comillas, ¿no? Dentro de la historia. Pero está bueno también saber que bueno, la historia de Ocupas también gira en torno a eso. Y creo que a vos también te debes hacer sentir bastante conforme, orgulloso de que todo esto haya tenido como un correlato en los últimos años, que vuelva a aparecer Ocupas, que vuelva a aparecer todo esto, ¿no? Y lo que pasa es que cuando la gente te admira, viste, así de una manera u otra, porque salí siendo uno de los villanos más queridos, viste. Sí. En su momento la gente no me quería, pero después empezó a conocer la persona, a Dante, ¿me entendés? Y la gente me fue queriendo, ¿me entendés? Sí. Y nada, sí, a mí me pone re orgulloso porque sé que no fue en vano lo que hice en ese momento, Ni ¿entendés? hablar, ni hablar. Y nada, no, jamás en la vida pensé que la gente me iba a querer tanto, por la calle cómo me saludan, cómo me piden fotos, jamás en la vida, ¿me entendés? Porque vos cuando sos pibe, o viví donde viví, o caminás como por donde caminás, jamás, fue algo, fue como una explosión, ¿viste? En mi Sí, vida. fue como un Y shock. nada, y está bueno porque sé que no hice mal las cosas. No, ni hablar. Me parece que por el contrario, hay un punto recontra favorable en eso. En alguna que otra nota vos decías que todo esto que te pasaba en el cotidiano era una forma de actuar, ¿no? Y después se terminó transformando eso en una actuación real en un programa de televisión. Eso también terminó siendo muy loco, ¿no? Y claro, lo que pasa es que le pusimos mucha realidad al papel del negro Pablo, ¿viste? Y a la gente le gustó eso, el chamuyo, la hablada, todo eso que en la televisión no se veía y fue en el momento justo. Yo ¿Cayó? creo que, Sí. como dice la gente, quedó para la historia. Sí. A ver, si vos me decís, la volvían a poner ahí en la TV pública y tenía tanta audiencia, nadie lo podía imaginar. Y realmente fue así, ¿no? Con una reformulación y un laburo que a mí me hacía pensar un poquito en todo esto, ¿no? Lo que contás en el libro también podría llevarse a la pantalla, chica o grande. Pero bueno, eso quedará para otro momento, ¿no? O por ahí estuvo ahí la inquietud en alguna circunstancia que te haya surgido, ¿no? Sí, ojalá, se podría, sí, se podría hacer muchas cosas y hay muchas cosas más
que tampoco no las pusimos porque, viste, Martín no daba abasto, Sí. nos volvimos locos. Y bueno, nada, pero hay para seguir contando historias. Espero que la gente se cope, siga comprando el libro, así se podamos hacer una, que sea una segunda edición. No sé, ojalá que la gente se llegue copando más. Sí, bueno, Sí. está eso, el laburo con Martín también, nosotros recién hablábamos, ¿no? De que vos no lo escribiste, se lo contaste a Martín, Martín lo escribió, le dio forma, Sí, un eso también fenómeno, es, ¿no? Un fenómeno. eso, pero digo, eso también Sí, es una sí. experiencia, ¿no? Digo, para ambos, esto de que vos le cuentes la Obvio, historia y que él la sí. transforme, ¿no? En un libro. Sí. Aparte se puso en mi lugar un poco, ¿viste? Y la fue transformando y la fue contando de una manera que a la gente la atrapa. El otro día estuve comentando, hablando con un muchacho que compró el libro y no quería leer la última historia, ya lo había leído todo, porque no quería leer la última historia porque sabía que se le iba a terminar. Quería más, Claro, quería ¿eh? más, ¿no? Y claro, y eso está copado que a la gente le interese. Y no Está hay... muy bueno, sí, porque Martín le dio otra realidad, ¿viste? Ni hablar. También vos decías, bueno, hay muchas cosas para contar y cosas que por ahí estaría bueno hacer en otra edición o lo que fuera, en una producción distinta a esta que estamos contando, pero también hay cosas que por ahí te las guardás para vos, ¿o no? Y no, sí, hay cosas que me las guardo, hay cosas Sí. que a mí me enseñaron a no ser boquita de nylon, por ser yo todos los personajes que nombro ahí en ese momento ya no están. Sí, bueno, Ya eso. no están, ¿me entendés? Son gente que murieron en su ley o les pasó lo que les pasó. ¿Entendés? Ese es Si por ahí el no, otro lado. no, no. Claro, si no, en ningún momento revelaría lo que estaba pasando en algunas cosas ahí en el libro. Te ¿Entendés? pregunto por el aquí en el ahora, ¿no? Y el ahora. ¿Cómo sigue la vida de antes de Mastropierro? De ahora en más, ¿no? ¿Tenés el libro? ¿Y qué proyectás a futuro? Nada, tenemos un proyecto acá, estamos con Sergio Podeley queriendo ver a ver si alguien nos agarra el doque, que tenemos 8 capítulos para presentar. Bueno, tengo pensado hacer con Miguel Bou, con Diego Alonso, a ver si hacemos un poco de teatro, así que le voy avisando a la gente. Vamos a hacer un poco de teatro con Diego Alonso y que lo va a dirigir Miguel Bou, que fue el director que hicimos La Reina del Arroz con Pollo, El Camino de la Rata, Te la vamos a dar, que son cine independiente, así que si la gente la quiere ver, esas películas están disponibles en Google, la pueden googlear y mirarla. Espectacular, bueno, No vamos sé si vos la directamente. viste. Es El Camino de la Rata, La Sí. Reina del Arroz con Pollo y Te la vamos a dar, de Miguel Bou. ¿Cuántas cosas, no? Pregunto. Y Sí, son un sí, sí. montón, realmente son un Nada, montón. está bueno. Y además, esto que escuchábamos, que digo, es parte también de esta historia, ¿no? Le pusimos recién, escuchábamos la otra ciudad de Él mató a un policía motorizado. Hay un video en donde también apareces, ¿no? Como uno de los protagonistas de esa historia que fue llevada de la música también a la pantalla chica. Yo digo ahora YouTube, ¿no? Está todo en YouTube. Y eso también, ¿no? Incluye las tantas experiencias o las tantas fases, ¿no? De Dante Mastropierro. Sí, tuve la suerte de que hubo gente que me ha llamado para hacer unos videos. Estuve también con Elegante Damas Gratis en Se Picó la Clandestina. Después sí, me llamó este muchacho, Santiago. Y nada, sí, estuvo buena porque son otras experiencias, viste, que uno no las hizo, no las probó. Y bueno, pero yo me animo a cualquier cosa. Está No tengo perfecto. problema. El que no se anima, ¿Entendés? pierde acá. No, 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 en la vida tenés que animarte. El cocodrilo que duerme es cartera. Ni hablar, ni ¿Entendés? hablar. Todo te sirve de experiencia en la vida, ¿me entendés? Y yo pienso que una experiencia más y que sea buena no, no me va a hacer nada mal, ¿viste? Porque siempre tuve experiencias casi malas en mi infancia. Pero bueno, Dios te recompensa lo de grande lo que te faltó de chico. Y ahí tenés un libro tremendo y un montón de proyectos encima. Las memorias del negro Pablo, entonces, ya está disponible en todas las librerías y ojalá tenga una nueva edición, seguramente. Ojalá, ojalá que la gente se cope, se pueda terminar, agotar esta primera y bueno, y podremos hacer la segunda. Así que le aviso a la gente que vamos a estar también en la Feria del Libro, ahí vamos a estar promocionando, el que quiera acercarse, vamos a estar firmando algunos libros.
Así que nada, ya le aviso a la gente que vamos a estar acá en la Feria del Libro. Perfecto. Dante, un abrazo gigantesco. Gracias por la comunicación y lo mejor para todo lo que se viene, ¿eh? Buen año. No, no, gracias para ustedes, muchas bendiciones, gracias por acordarse de mí y nada, saludo a toda tu audiencia y Dale. nada, espero que la gente se cope y sigan comprando el libro, que no se van a arrepentir, la gente dice que está muy bueno, no lo digo yo, la gente dice que está muy bueno. Y si la gente lo Así dice, que vamos por nada, eso. obvio, el agradecido soy yo, che, muchas bendiciones para vos y para toda tu gente, Lo que Dios los mismo. acompañe en el camino. Abrazo grande. Hablábamos recién con Dante Mastropiero, presentando las memorias del negro Pablo. Ahí está, un libro que recorre, ¿no? Es una suerte de selección, ¿no? Unas secuencias, una tras otra, de todo lo que vivió a lo largo de su vida. Vamos a escuchar, justamente, veníamos de la otra ciudad, también ahí en unas vacaciones raras, ¿no? Lo que sacó hace un tiempito, Él mató a un policía motorizado, en referencia a Ocupas, vienen bajando. Las multitudes inquietas con